Un grupo de profesionales de la Universidad del Salvador investiga las mutaciones del virus SARS CoV-2 causante del coronavirus y la incidencia o impactos que éstas podrían tener en el comportamiento de la pandemia en el país, según explicaron los expertos. Los investigadores presentaron algunos de los hallazgos preliminares encontrados tras un análisis de la secuencia del genoma completo del SARS CoV-2 en muestras del Salvador, con la finalidad de prever información científica vital para tomar mejores decisiones en un futuro para enfrentar la pandemia del coronavirus. El investigador Carlos Ortega, también jefe de la sección de Virología y Microbiología Molecular de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador, explicó en una conferencia de prensa que se tomaron 100 muestras de pacientes diagnosticados con la COVID-19, de las que al final se analizaron 6. Se han analizado más de eh, aproximadamente 100 muestras, descogitaron 8, 6 fueron las que se, al final se terminaron procesando después de todo ese proceso. Que dicho sea de paso, ha durado meses el trabajo que se inició allá por, por julio. Se han encontrado en promedio entre 14 y 19 mutaciones en cada uno de los virus. Ortega indicó que en las seis muestras analizadas se encontró un promedio de entre 10 y 19 mutaciones en cada una. Y la más frecuente es la variante G614, de la que se habló mucho en algún momento en el país. Este genotipo, según lo señaló Ortega, es encontrado mayormente en Europa y Estados Unidos. El investigador apuntó que estos resultados preliminares no son vinculantes por el momento, porque seguirán analizando más secuencias con la finalidad de saber cuáles son los posibles cambios que generan en las proteínas del virus y su incidencia. Desde mediados de marzo, cuando estalló la pandemia en este país, a la fecha se registran 37.884 casos positivos de coronavirus, de los que 2.203 están activos y se reportan 1.086 decesos.